Compañeras, compañeras, consejeras, compañeros consejeros, expresidenta y expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional, amiga gobernadora, amigos gobernadores, gracias a todas y a todos ustedes por acudir a este encuentro, a nuestro Consejo Político Nacional. Hace apenas unos días, el 3 de julio pasado, obtuvimos los priistas grandes victorias para nuestro partido. En Hidalgo logramos, además del triunfo en la capital, ser el partido que ganó en la mayor cantidad de municipios. En Nayarit, nuestro candidato Roberto Sandoval será el próximo gobernador del estado, con un resultado significativamente mayor que en la última elección de gobernador y logrando la mayor votación histórica. En Coahuila, el compañero Rubén es ya el gobernador electo. La votación que alcanzó supera las metas que establecimos y supera por mucho la votación que logró el anterior gobernador. El 61.45% de los electores votaron por nuestro candidato, por Rubén. Hoy por hoy el candidato con la mayor votación en la historia de Coahuila. En el Estado de México, Erubiel Ávila logró la mayor votación histórica, más de 3 millones de votos. El 62% de los electores del Estado de México votaron por el PRI. Votaron por nuestro amigo Erubiel, quien piensa en grande y quien le ha dado un muy grande resultado electoral a nuestro partido. Quiero agradecer y reconocer a todo el priismo, a todas las compañeras y compañeros que fueron solidarios con las elecciones del 3 de julio. Reconocer el gran respaldo de la CTM, a don Joaquín Gamboa, muchas gracias don Joaquín por su apoyo y su solidaridad. La dedicación de la CNC, su notable entrega a esas campañas que se hizo presente. Muchas gracias a Gerardo Sánchez, líder nacional de la CNC. La gestión y organización de la CNOP, a nuestro amigo Emilio Gamboa, muchas gracias. Agradecer a nuestro compañero, a nuestro amigo Isaías y a todos los compañeros de la CROC por su gran contribución. De manera especial, quiero agradecer a nuestro compañero y amigo Joel Ayala, la firmeza de su convicción priista, su apoyo fue parte de estos triunfos. A todos los compañeros del MT, muchas gracias. De manera especial, a Carlos Proer Rico. A todas las mujeres priistas, a todas nuestras compañeras, al OMPRI, muchas gracias. De manera particular, a Lourdes Quiñones. En estas elecciones hubo una gran participación de los jóvenes. Quiero agradecerles porque fueron un factor fundamental para los primeros resultados. Muchas gracias a CANEC por su gran apoyo. A los senadores y senadoras encabezados por nuestro amigo Mario Fabio Beltrones, gracias por todo el apoyo a esas campañas. De igual forma, agradezco a nuestras diputadas y diputados federales que dedicaron su tiempo y esfuerzo al logro de estos resultados. Gracias a Paco Rojas por su apoyo y a todos los compañeros diputados y diputadas federales. Quiero agradecer de manera especial a todas las organizaciones adherentes. Agradecerles a los sindicatos, de manera particular a Víctor Flores, y a las agrupaciones que se sumaron a diversas tareas para lograr los resultados que hoy nos llenan de orgullo. Quiero aprovechar, compañeras y compañeros consejeros, para agradecer a todos los ciudadanos que nos dieron su confianza, que nos dieron su voto el 3 de julio. Y para reconocer aquí, en este Consejo Político, aquí, en el Comité Ejecutivo Nacional, a todas y a todos los activistas, a los promotores y promotoras del voto, a las presidentas de seccional, a los representantes de casilla, a los representantes generales, en suma, a todos quienes lograron estos admirables resultados. El día de hoy entregamos y presentamos buenas cuentas en la parte financiera. Quiero reconocer que logramos estos resultados
gracias a una política de austeridad y a una política de saneamiento financiero que inició el anterior Comité Ejecutivo Nacional. Felicito a Beatriz Paredes por este esfuerzo y continuamos con este trabajo. Llegaron estos triunfos. Debemos tener claro que estos triunfos son parte porque nuestros adversarios hacen campaña pensando en vencer al PRI, mientras que el PRI hace campaña mirando por la grandeza de México. Nuestros adversarios hacen cuanto está a su alcance, hacen todo lo que está a su alcance para que le vaya mal al PRI. Los priistas trabajamos y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que le vaya bien a México. Ganamos porque los electores ven en el PRI no el pretérito que obsesiona a algunos, sino el partido competitivo que edifica futuro. Ante las descalificaciones y la calumnia, la ciudadanía votó por las propuestas de nuestro partido. Los electores nos dieron su confianza por los hechos y realizaciones del PRI. Se votó por un reencuentro con el PRI sobre bases nuevas. Esto surge del aprendizaje de nuestro partido, que entendió a lo largo de estos 11 años el precio de habernos alejado de la gente. Al mismo tiempo que con trabajo y resultados, la ciudadanía ha podido constatar la experiencia y la nueva actitud del PRI y de los priistas. El PRI ha sabido ganar con la fuerza de los resultados del gobierno de nuestra compañera y nuestros compañeros gobernadores, del espíritu de servicio, del diálogo, de la inclusión y el establecimiento de condiciones que la ciudadanía, que no se equivoca, ha sabido valorar. Ahora, desde los estados y los municipios, desde los congresos, tenemos que construir una senda de superación de retos que acredite la legitimidad de la aspiración priista de ganar la elección presidencial en el 2012. Lo estamos haciendo y lo vamos a lograr. Entra el PRI hoy a una etapa decisiva de su historia. No cabe la autocomplacencia y no basta prever y anticipar que la elección presidencial se va a ganar en julio del 2012. La presidencia de la República la alcanzaremos no por la inercia de los acontecimientos, sino con el trabajo, la conducta responsable y el desarrollo de múltiples tareas que hay que realizar y que no admiten demora. Mucho menos podemos prestarnos a la apuesta adversaria y falaz de nuestras diferencias, cuando ellos no han entendido que el PRI no solamente es una sólida organización política, sino una coalición social plural y esperanzada, que encarna un proyecto de nación para esta y las generaciones que sigan. La articulación de este proyecto deberá ser reflejo fiel de las exigencias y los genuinos intereses de todos los mexicanos, de todos sin excepción. Es objetivo que debemos acometer con rigor y orden en las semanas y meses por venir. La dirigencia nacional del partido, que me honro junto con nuestra querida compañera Cristina Díaz en encabezar, llegue este tramo rindiendo, debo decirlo con toda claridad, buenas cuentas electorales. Con autocrítica, receptividad y sentido de responsabilidad del mandato que el priismo nos ha conferido, encauzaremos el proceso de formulación de nuestra oferta al electorado mexicano en el 2012 y los procesos internos de selección y postulación de candidaturas, cuidando en todo momento que esa plataforma y esas candidaturas incluyan las respuestas concretas. Las respuestas concretas para la superación del rezago social, para que la discriminación de género la erradiquemos de nuestro diccionario y se alcance la equidad efectiva, para que el abandono no sea sinónimo de los años para las generaciones de la tercera edad, para la adecuada y eficaz inserción de México en el mundo, para que los jóvenes no solo sepan, sino vivan a diario un presente y un futuro de prosperidad en cuya construcción ellos sean parte, para que el equilibrio entre regiones y estados sea fuente del sentir de la unidad nacional y no un factor
de desigualdad social, para que defendamos la edificación democrática que hizo laboriosa y progresivamente el PRI a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. No nos equivoquemos, la democracia mexicana es obra nuestra, factura y hechura de los gobiernos emanados de nuestro partido, una democracia construida codo a codo con la ciudadanía. En los procesos electorales, otros partidos solo buscan posiciones en el aparato institucional. En el PRI buscamos ganar elecciones para ofrecer soluciones a los grandes problemas de México. Tenemos por delante meses de reflexión y deliberación, de conciliación de puntos de vista en la competencia interna y de perspectivas diferentes, pero no enfrentadas. Cuidaremos con firmeza y apertura la marcha de nuestros trabajos y garantizaremos que todas las voces que tengan algo que decir sean escuchadas y que todos los balances necesarios para la estabilidad del partido se preserven y sean respetados. En el PRI de esta hora, que quede muy claro, ya no caben las rupturas. Es el momento de un nuevo entendimiento entre nosotros. Un entendimiento cordial, animoso, participativo e incluyente. Solo así vamos a probarle a la ciudadanía la confiabilidad, la fuerza, la legitimidad y la limpieza de una organización en lo que no hay y no habrá lugar para la deslealtad. Solo México, todo dicho en mayúsculas, es nuestra agenda. No tengo duda que la mayor parte del país tiene depositada su esperanza en nosotros. Es así porque aspiran a que sean profesionales del servicio público quienes los gobiernen y quienes los orienten, quienes diseñen y apliquen las políticas públicas, quienes entiendan que es aquello que es lo que busca, que es lo que anhela la gente. Oficio y cercanía, compromiso social y respeto a la política como valores democráticos y civilizatorios. Vamos pues, compañeras y compañeros consejeros, vamos pues a emprender esta parte nueva del camino. Vamos juntos a construir la unidad del triunfo del PRI. Vamos unidos, juntos, a construir el nuevo rumbo que anhelamos todos los mexicanos. Muchas gracias.